Victoria no ha podido dormir en toda la noche del disgusto. Esta mañana no la he querido despertar. Pero tan mal la recibió ese mal padre. Ni siquiera nos invitó a sentarnos durante el tiempo que duró la entrevista. Y a mí me dijo fríamente, sin encolerizarse, que nos ahorrásemos el trabajo de ir a su casa de ahora en adelante, ya que la señorita, sin decir nunca a su hija, perdía el tiempo y solo hacía perder a él con su insistencia. Pero ese hombre es un monstruo si solo van a visitarlo una vez al año. También nos dijo que habiéndose casado con la madre de Victoria, que no poseía fortuna, la muchacha no tiene derecho a reclamar nada. No es extraño que la pobre esté tan disgustada. Bueno, Victoria le dijo que únicamente insistía a causa de su madre, que le rogaba que leyese el testamento de la pobre difunta. Entonces le enseñó la carta, diciéndole unas cosas tan sentidas que no sé de dónde las ha sacado. Yo creo que se las dictaba Dios. ¿Y él qué ha hecho? Se puso a mirarse las uñas. Luego cogió la carta que la pobre mía había empapado con sus lágrimas y diciendo ya está bien, la arrojó al fuego. ¡Qué crimen! Por si fuera poco, entró el imbécil de su hijo y ni siquiera saludó a su hermana. Decididamente son unos monstruos. Luego se marcharon los dos y nos dejaron allí plantadas. Yo no sé cómo puede renegar de ella, porque se parecen como dos gotas de agua. En fin, me voy a la iglesia. Vaya tranquila. Le diré a Silvia que le suba una taza de leche a la niña. Gracias, amiga mía. Ay. Y el estómago en los talones. Toma mi ración de pan si quieres. El señor Rastignac está inapetente desde que ha conocido a la condesa. Hoy sin falta les probaré a todos que están equivocados con ella. Ese viejo murciélago me hace sentir siempre un estremecimiento de escalofrío. Sí, no es agradable ver a esa bruja nada más salir de la cama. Si vas al centro, te llevo un coche. Vete conmigo también. Pues vamos. La señora condesa le ruega espere un momento. Gracias. Vaya, qué fastidiosa visita. ¿Qué querrá ahora el primo de la Bosán? Querida, espero que pongas a ese tipo rápidamente en la calle. Lo siento, pero tengo que atenderle como se merece su parentesco con Babette. Si ella se entera que no le he tratado con la debida corrección, es capaz de cerrarme las puertas de su casa. Como quieras. ¿No estarás celoso de ese pueblerino? Después de todo lo que he hecho por ti. No me parece muy elegante que me recuerdes tu sacrificio, querida mía. Me he pasado toda la noche en vela pensando cómo saldrías de la espantosa situación a la que habías llegado por mi culpa. Pues milagrosamente, cariño. Mi padre me dio los 10.000 francos después de vender toda su preciosa plata. ¿Sabe que ese dinero iba destinado a cubrir una deuda de juego contraída por mí? Desde luego que no. Cuando entre en posesión de la fortuna que me pertenece, te convertiré en la mujer más rica de París. Bueno, cariño, pero mientras llega o no llega ese momento, te ruego que seas más prudente. La próxima vez no podré hacerme cargo de tus deudas. No, no habrá próxima vez, te lo prometo. Mejor será. Buenos días, querida. ¿Cómo tan pronto por aquí, Máximo? La condesa me pidió que viniera a buscarla para dar un paseo a caballo. Ya. Sí, pero no tengo ganas. Me duele un poco la cabeza. Bueno, pues entonces me marcho.
Adiós, jovencito. Te acompaño. Buenos días, señor de Rastignac. Pase, por favor. ¿Te acuerdas del señor de Rastignac? No. Francamente, no me acuerdo. Nos conocimos en casa de la vizcondesa de Bosán, mi prima. Ah, sí. Perdone, caballero. Habría tomado unas copas. Cuando bebo al día siguiente no me acuerdo ni de mi padre. ¿Quiere tomar una taza de café con nosotros? Encantado. Gracias. ¿Por cuál de las ramas está usted emparentado con Babette? Bueno, digamos que por la rama marítima. Ah, es verdad. El abuelo materno de la vizcondesa era el mariscal Charimbaud, sí. Nosotros somos la rama menor, tanto más pobre cuanto que mi tío abuelo, que era el vicealmirante, lo perdió todo al servicio del rey. Ah, qué catastrófico. Pues sí, el gobierno revolucionario no ha querido admitir nuestros créditos en la liquidación que ha hecho de la Compañía de Indias. ¿No sería su tío abuelo quien mandaba el Vengador antes del año 1786? Exactamente. Hombre, entonces tuvo que conocer a mi tío abuelo que mandaba el Warwick. Caballeros, les dejo navegando a bordo del Vengador y del Warwick y me voy a montar a caballo. ¿No decías que te dolía la cabeza? Sí, pero me duele igual aquí que en el bosque de Boulogne. Es que yo quería verla para... Venga a comer mañana con nosotros y hablaremos de todo lo que quiera. Así es, mi esposa. Cambia de opinión igual que el viento cambia de rumbo, siéntese. Espero que no fuera nada importante lo que deseaba usted tratar con ella. Pues no creo. Eso me parece al menos. ¿Y puedo serle útil yo? Me encantaría servir a un descendiente de viejos marinos de su majestad. Simplemente quería prevenirla de un viejo loco llamado Juan Joaquín Goria. Dice estar emparentado con ella. Vive en la misma pensión en la que yo me hospedo. Y siendo este un sitio que no está mal para estudiantes, pues pienso que no es el más adecuado para un anciano de esa supuesta alcurnia. Se dan mucho ese tipo de chiflados con manías de grandeza. ¿Llamaba el señor? Sí. Acompañe al señor. Lo siento, pero tengo un día muy complicado. Por favor, señor. Bueno, ha sido una conversación muy agradable. Espero que podamos repetirla pronto. Desde luego, desde luego. ¡Juan! Disculpe, señor. Cuando se presente este señor otra vez, ni la señora ni yo estaremos en casa. ¿Entendido? Sí, señor conde. Pero qué ocurrencia, hijo. Jamás podrás hacerte perdonar el saber que la bella Nasi es hija de un fabricante de fideos. A ello les consta que todo el mundo lo sabe. Pero es que nadie ha osado hablar así tan abiertamente como tú lo has hecho. Soy un torpe. La he puesto en ridículo. No, querida. Se me había olvidado advertirte que uno no debe presentarse jamás en París, en casa de nadie, sin que previamente algún amigo te haya advertido la historia de la familia en cuestión. A fin de no cometer alguna torpeza. Como pintorescamente dicen en Portugal, uncir cinco bueyes a vuestro carro. Seguramente para ayudar a salir del mal paso al pobre infeliz que se ha atascado. Señora, el marqués de Ayuda Pinto. Querido Mario. Hola, Babette. Qué pronto has venido. Todavía no me he cambiado. ¿Qué tal, señor Rastignac? Pues muy bien, gracias. Tomar una copa mientras me visto. Lo siento, Babette. He venido tan pronto para decirte que no comeremos juntos. Espero que tendrás un buen pretexto para dejarme plantada. No hables así, querida. Es que debo ver al embajador. Es que no puedes elegir otro momento. Es imposible. Debo tratar con él asuntos que no admiten demora. Y sale esta misma tarde de viaje hacia Lisboa. Y ahora debo irme. Está bien. Ya no tengo prisa. Dispongo de todo el tiempo para ti, querido. Perdóneme, señora, pero creo que...
Mi presencia también ha sido inoportuna en esta casa. No digas eso, Eugenio. Si conociera la situación en que se encuentra mi familia, estoy seguro que no le importaría desempeñar el papel de una de esas hadas fabulosas que se complacen en ayudar a sus protegidos. Muy bien, querido primo. ¿Y qué puedo hacer por ti? ¿Acaso lo sé yo? Estar ligado a usted por un vínculo familiar que se pierde en la sombra, entiendo que ya es una fortuna. Ni siquiera sé ya porque estoy aquí. Pero sí. Sí. Usted es la única persona que conozco del país que pretendo hacer mío. Si usted me ayuda, le juro que sabré morir por usted. Espero que no sea necesario. Creo que exageras demasiado tu situación. Sin duda te ha deprimido el patinazo en casa de los Westo. Había pensado que la condesa, tan bella y desocupada, me tomara como su paladín. Aprender junto a ella algo que solamente las mujeres pueden enseñar a un joven. ¿Qué sé yo? La vida. La condesa está muy ocupada con el marqués de Treyes. Consuélate pensando que aunque tu comportamiento no hubiera sido tan desastroso, por ese lado no hubieras conseguido nada. La señora duquesa de Landulé. Buenos días, querida. Señor de Rastignac. ¿Duquesa? Hace una mañana primaveral. ¿No sales? No. Lo suponía. He visto al señor de Ayuda Pinto entrar en casa de los Rochefort. Y entonces he pensado que debías estar muy sola. Por lo visto, soy la única persona en París que ignora que el marqués visita a los Rochefort. Oh, si no fuera tan amiga tuya como soy, no te hubiera dicho lo que te he dicho. Querido, para que no des un traspiés en el futuro, te diré lo que se dice por ahí. Que el marqués va detrás de la señorita Rochefort. Que Mario tiene graves problemas económicos y necesita hacer una buena boda. Oh, no te mortifiques, por favor. No me mortifico, querida, porque no creo una sola palabra de esa historia. Entonces, es mi deber decirte que mañana se proclaman las amonestaciones del señor de Ayuda Pinto y de la señorita Rochefort. No sé, pero creo que son uno de esos rumores que divierten a los tontos. ¿Por qué habría Mario de llevar a casa de los Rochefort un apellido tan ilustre? Los Rochefort, a pesar de todo, son gente ennoblecida ayer. Dicen que Berta puede aportar al matrimonio 200.000 libras de renta. El marqués de Ayuda Pinto es incapaz de hacer una boda por interés. Y creo que será mejor que dejemos esta conversación para mañana. Cuando sabremos realmente si esos rumores son oficiales. Le diré a François que os sirva una copa. Enseguida vuelvo. Eugenio, la duquesa te pondrá al corriente sobre la vida del señor Goriot. Pobre amiga mía. ¿Y por qué ese interés por el señor Goriot? Bueno, se hospeda en la misma pensión que yo. Ay, pobre hombre. El loco por sus hijas, y tanto la una como la otra han renegado prácticamente de él. Era necesario estar tan apasionadamente enamorado como Restó para haberse casado con Anastasia. Además de que ella está en manos del marqués de Trail, que la perderá. ¿Dice usted que sus hijas han renegado de él? Pues claro. Y eso que creo que les dio a cada una 800.000 francos para que pudieran labrarse su felicidad casándose bien. Ay, el pobre hombre solo se reservó para él 8 o 10.000 francos de renta, pensando que sus hijas seguirían siendo sus hijas y que sus matrimonios significarían 2 hogares para él. Es terrible. Oh, esas historias suceden cada día. Ayer nuestra hija, que lo era todo para nosotros, se casa y se convierte en nuestra peor enemiga. También una nuera se comporta cruelmente con un suegro que lo ha sacrificado todo por su hijo. Y de pronto aparece un yerno que pone en la calle a una suegra. Así es la vida. Pobre señor Goria. Oh, no le compadezca tanto. Ese viejo tiene recursos para todo y saldrá adelante. Es hombre listo, Goriot. ¿Listo? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ese señor, que a usted le parece un infeliz, fue presidente de su sector durante la República. Se aprovechó de la escasez de alimentos y comenzó su fortuna vendiendo la harina 10 veces más cara de lo que le costaba. Además, Goriot estaba relacionado, como toda esa gente, con el Comité de Salud Pública. ¿Y eso le reportaba también algún beneficio? Oh, eso y su trigo era una magnífica carta cívica para poder permanecer tranquilamente en Angoulême vendiendo harina a los cortadores de cabezas.
Se comprende que bajo el imperio ninguno de los dos yernos se escandalizara de tener en su casa a un 93, pues ello era todavía compatible con Bonaparte. Pero después no era muy político tenerle cerca. ¿Le ha entristecido el relato de Josephine? La verdad, no es muy edificante. A veces sufren más con estas historias los espectadores que los propios protagonistas. Lo que le sucede a ese padre podría sucederle a la mujer más bella con el hombre que ama. Si ella lo aturde con su amor, él huirá. Incluso cometerá cobardía por alejarse de ella. Siempre están en juego los sentimientos. Una vez exprimido el limón, las hijas han tirado la cáscara a la basura. La vida es infame, querido amigo. Para mí el mundo sigue su curso, eso es todo. Si hablo así, es para demostrarme a mí misma que no me dejo engañar por este estado de cosas. Aunque en el fondo piense como tú, que es un cenagal y que hay que mantenerse en las alturas. Señor de Rastignac. Duquesa. Adiós, Babette. Siempre que nos sobreviene una desgracia, hay alguna persona amiga que se encarga de contárnoslo, de hurgar en nuestro corazón. Cuánto lamento su disgusto. Bien, ya conoces el mundo y deberás tratarlo como se merece. Si quieres llegar arriba, yo te ayudaré. ¡Qué hermoso día! ¿Sabes qué vamos a hacer? Le diré a François que nos sirva la comida. ¿Quieres comer conmigo, Eugenio? Encantado. ¿Has entendido bien? No serás nada si no tienes una mujer que se interese por ti. Ha de ser joven, bella y elegante. Y si tienes algún sentimiento escondido, no lo dejes vislumbrar, porque entonces estarías perdido. Dejarías de ser el verdugo para convertirte en la víctima. Esa mujer bien podría haber sido la condesa de Nesto. Olvídate de Anastasia y piensa en su hermana Delfín. Aprovechemos esa rivalidad que existe entre las dos. Delfín de Nucingen se muere de pena. La devoran los celos de pensar que su hermana está 100 leguas de ella. Esa mujer sería capaz de recoger todo el barro de París con tal de entrar en mi casa. Y si las mujeres te reconocen ingenio y talento, los hombres también, siempre que no la desilusiones a ella. Yo te presto mi nombre como un hilo de araña, para que puedas entrar en el laberinto. Pero no me lo comprometas. Devuélvemelo blanco. Reverenciaré y respetaré su nombre, querida mía. Toma mi ración de pan si quieres. El señor Rastignac está inapetente desde que ha conocido a la condesa. Hoy sin falta les probaré a todos que están equivocados con ella. Ese viejo murciélago me hace sentir siempre un estremecimiento de escalofrío. Sí, no es agradable ver a esa bruja nada más salir de la cama. Si vas al centro, te llevo un coche. Vente conmigo también. Pues vamos. La señora condesa le ruega espere un momento. Gracias. Vaya,
Qué fastidiosa visita. ¿Qué querrá ahora el primo de la Bosán? Querida, espero que pongas a ese tipo rápidamente en la calle. Lo siento, pero tengo que atenderle como se merece su parentesco con Babette. Si ella se entera que no le he tratado con la debida corrección, es capaz de cerrarme las puertas de su casa. Como quieras. ¿No estarás celoso de ese pueblerino? Después de todo lo que he hecho por ti. No me parece muy elegante que me recuerdes tu sacrificio, querida mía. Me he pasado toda la noche en vela pensando cómo saldrías de la espantosa situación a la que habías llegado por mi culpa. Pues milagrosamente, cariño. Mi padre me dio los 10.000 francos después de vender toda su preciosa plata. ¿Sabe que ese dinero iba destinado a cubrir una deuda de juego contraída por mí? Desde luego que no. Cuando entre en posesión de la fortuna que me pertenece, te convertiré en la mujer más rica de París. Bueno, cariño. Pero mientras llega o no llega ese momento, te ruego que seas más prudente. La próxima vez no podré hacerme cargo de tus deudas. No, no habrá próxima vez, te lo prometo. Mejor será. Buenos días, querida. ¿Cómo tan pronto por aquí, Máximo? La condesa me pidió que viniera a buscarla para dar un paseo a caballo. Ya. Sí, pero no tengo ganas. Me duele un poco la cabeza. Bueno, pues entonces me marcho. Adiós, jovencito. Te acompaño. Buenos días, señor de Rastignac. Pase, por favor. ¿Te acuerdas del señor de Rastignac? No. Francamente, no me acuerdo. Nos conocimos en casa de la vizcondesa de Bosán, mi prima. Ah, sí. Perdone, caballero. Victoria no ha podido dormir en toda la noche del disgusto. Esta mañana no la he querido despertar. Pero tan mal la recibió ese mal padre. Ni siquiera nos invitó a sentarnos durante el tiempo que duró la entrevista. Y a mí me dijo fríamente, sin encolerizarse, que nos ahorrásemos el trabajo de ir a su casa de ahora en adelante, ya que la señorita, sin decir nunca a su hija, perdía el tiempo y solo hacía perder a él con su insistencia. Pero ese hombre es un monstruo si solo van a visitarlo una vez al año. También nos dijo que habiéndose casado con la madre de Victoria, que no poseía fortuna, la muchacha no tiene derecho a reclamar nada. No es extraño que la pobre esté tan disgustada. Bueno, Victoria le dijo que únicamente insistía a causa de su madre, que le rogaba que leyese el testamento de la pobre difunta.
Entonces le enseño la carta, diciéndole unas cosas tan sentidas que no sé de dónde las ha sacado. Yo creo que se las dictaba Dios. ¿Y él qué ha hecho? Se puso a mirarse las uñas. Luego cogió la carta que la pobre mía había empapado con sus lágrimas y diciendo ya está bien, la arrojó al fuego. ¡Qué crimen! Por si fuera poco, entró el imbécil de su hijo y ni siquiera saludó a su hermana. Decididamente son unos monstruos. Luego se marcharon los dos y nos dejaron allí plantadas. Yo no sé cómo puede renegar de ella porque se parecen como dos gotas de agua. En fin, me voy a la iglesia. Vaya tranquila. Le diré a Silvia que le suba una taza de leche a la niña. Gracias, amiga mía. El marqués de Ayuda Pinto. Querido Mario. Hola, Bobet. Qué pronto has venido. Todavía no me he cambiado. ¿Qué tal, señor Rastignac? Pues muy bien, gracias. Tomar una copa mientras me visto. Lo siento, Bobet. He venido tan pronto para decirte que no comeremos juntos. Espero que tendrás un buen pretexto para dejarme plantada. No hables así, querida. Es que debo ver al embajador. Es que no puedes elegir otro momento. Es imposible. Debo tratar con él asuntos que no admiten demora. Y sale esta misma tarde de viaje hacia Lisboa. Y ahora debo irme. Está bien. Ya no tengo prisa. Dispongo de todo el tiempo para ti, querido. Perdóneme, señora, pero creo que mi presencia también ha sido inoportuna en esta casa. No digas eso, Eugenio. Si conociera la situación en que se encuentra mi familia, estoy seguro que no le importaría desempeñar el papel de una de esas hadas fabulosas que se complacen en ayudar a sus protegidos. Muy bien, querido primo. ¿Y qué puedo hacer por ti? ¿Acaso lo sé yo? Está ligado usted por un vínculo familiar que se pierde en la sombra. Entiendo que ya es una fortuna. Ni siquiera sé ya porque estoy aquí. Pero sí. Sí. Usted es la única persona que conozco del país que pretendo hacer mío. Si usted me ayuda, le juro que sabré morir por usted. Espero que no sea necesario. Creo que exageras demasiado tu situación. Sin duda te ha deprimido el patinazo en casa de los restos. Había pensado que la condesa, tan bella y desocupada, me tomara como su paladín. Aprender junto a ella algo que solamente las mujeres pueden enseñar a un joven. ¿Qué sé yo? La vida. La condesa está muy ocupada con el marqués de Treyes. Consuélate pensando que aunque tu comportamiento no hubiera sido tan desastroso, por ese lado no hubieras conseguido nada. La señora duquesa de Landulé. Buenos días, querida. Señor de Rastignac. ¿Duquesa? Hace una mañana primaveral. ¿No sales? No. Lo suponía. He visto al señor de Ayuda Pinto entrar en casa de los Rochefort. Y entonces he pensado que debías estar muy sola. Por lo visto, soy la única persona en París que ignora que el marqués visita a los Rochefort. Oh, si no fuera tan amiga tuya como soy, no te hubiera dicho lo que te he dicho. Querido, para que no des un traspiés en el futuro, te diré lo que se dice por ahí. Que el marqués va detrás de la señorita Rochefort. Que Mario tiene graves problemas económicos y necesita hacer una buena boda. Oh, no te mortifiques, por favor. No me mortifico, querida, porque no creo una sola palabra de esa historia. Entonces, es mi deber decirte que mañana se proclaman las amonestaciones del señor de Ayuda Pinto y de la señorita Rochefort. No sé, pero creo que son uno de esos rumores que divierten a los tontos. ¿Por qué habría Mario de llevar a casa de los Rochefort un apellido tan ilustre? Los Rochefort, a pesar de todo, son gente ennoblecida ayer. Dicen que Berta puede aportar al matrimonio 200.000 libras de renta. El marqués de Ayuda Pinto es incapaz de hacer una boda por interés. Y creo que será mejor que dejemos esta conversación para mañana, cuando sabremos realmente si esos rumores son oficiales. Le diré a François que os sirva una copa. Enseguida vuelvo. Eugenio, la duquesa te pondrá al corriente sobre la vida del señor Goriot. Pobre amiga mía.
¿Y por qué ese interés por el señor Goriot? Bueno, se hospeda en la misma pensión que yo. Ay, pobre hombre. El loco por sus hijas, y tanto la una como la otra han renegado prácticamente de él. Era necesario estar tan apasionadamente enamorado como restó para haberse casado con Anastasia. Además de que ella está en manos del marqués de Trail, que la perderá. ¿Dice usted que sus hijas han renegado de él? Pues claro. Y eso que creo que les dio a cada una 800.000 francos para que pudieran labrarse su felicidad casándose bien. Ay, el pobre hombre solo se reservó para él 8 o 10.000 francos de renta, pensando que sus hijas seguirían siendo sus hijas y que sus matrimonios significarían 2 hogares para él. Es terrible. Oh, esas historias suceden cada día. Ayer nuestra hija, que lo era todo para nosotros, se casa y se convierte en nuestra peor enemiga. También una nuera se comporta cruelmente con un suegro que lo ha sacrificado todo por su hijo. Y de pronto aparece un yerno que pone en la calle a una suegra. Así es la vida. Pobre señor Goriot. Oh, no le compadezca tanto. Ese viejo tiene recursos para todo y saldrá adelante. Es hombre listo, Goriot. ¿Listo? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ese señor, que a usted le parece un infeliz, fue presidente de su sector durante la República. Se aprovechó de la escasez de alimentos y comenzó su fortuna vendiendo la harina 10 veces más cara de lo que le costaba. Además, Goriot estaba relacionado, como toda esa gente, con el Comité de Salud Pública. ¿Y eso le reportaba también algún beneficio? Oh, eso y su trigo era una magnífica carta cívica para poder permanecer tranquilamente en Angoulême vendiendo harina a los cortadores de cabezas. Se comprende que bajo el imperio ninguno de los dos yernos se escandalizara de tener en su casa a un 93, pues ello era todavía compatible con Bonaparte. Pero después no era muy político tenerle cerca. ¿Le ha entristecido el relato de Josephine? La verdad, no es muy edificante. A veces sufren más con estas historias los espectadores que los propios protagonistas. Lo que le sucede a ese padre podría sucederle a la mujer más bella con el hombre que ama. Si ella lo aturde con su amor, él huirá. Incluso cometerá cobardía por alejarse de ella. Siempre están en juego los sentimientos. Una vez exprimido el limón, las hijas han tirado la cáscara a la basura. La vida es infame, querido amigo. Para mí el mundo sigue su curso, eso es todo. Habría tomado unas copas. Cuando bebo al día siguiente no me acuerdo ni de mi padre. ¿Quiere tomar una taza de café con nosotros? Encantado. ¿Por cuál de las ramas está usted emparentado con Babet? Bueno, digamos que por la rama marítima. Es verdad. El abuelo materno de la vizcondesa era el mariscal Charimbó, sí. Nosotros somos la rama menor, tanto más pobre cuanto que mi tío abuelo, que era el vicealmirante, lo perdió todo al servicio del rey. Ah, qué catastrófico. Pues sí, el gobierno revolucionario no ha querido admitir nuestros créditos en la liquidación que ha hecho de la Compañía de Indias. ¿No sería su tío abuelo quien mandaba el Vengador antes del año 1786? Exactamente. ¡Joder! Entonces tuvo que conocer a mi tío abuelo que mandaba el Warwick. Caballeros, les dejo navegando a bordo del Vengador y del Warwick y me voy a montar a caballo. ¿No decías que te dolía la cabeza? Sí, pero me duele igual aquí que en el bosque de Boulogne. Es que yo quería verla para... Venga a comer mañana con nosotros y hablaremos de todo lo que quiera. Así es, mi esposa. Cambio de opinión igual que el viento cambia de rumbo, siéntese. Espero que no fuera nada importante lo que deseaba usted tratar con ella. Pues no creo, eso me parece al menos. Si puedo serle útil yo, me encantaría servir a un descendiente de viejos marinos de su majestad. Simplemente quería prevenirla de un viejo loco llamado Juan Joaquín Goriot. Dice estar emparentado con ella. Vive en la misma pensión en la que yo me hospedo. Y siendo este un sitio que no está mal para estudiantes, pues pienso que no es el más adecuado para un anciano de esa supuesta alcurnia. Se dan mucho ese tipo de chiflados con manías de grandeza. ¿Llamaba el señor? Sí. Acompañe al señor. Lo siento, pero tengo un día muy complicado. Por favor, señor. Bueno, ha sido una conversación muy agradable. Espero que podamos repetirla pronto. Desde luego, desde luego.
¡Juan! Disculpe, señor. Cuando se presente este señor otra vez, ni la señora ni yo estaremos en casa. ¿Entendido? Sí, señor conde. Pero qué ocurrencia, hijo. Jamás podrás hacerte perdonar el saber que la bella Nasi es hija de un fabricante de fideos. A ello les consta que todo el mundo lo sabe. Pero es que nadie ha osado hablar así tan abiertamente como tú lo has hecho. Soy un torpe. La he puesto en ridículo. No, querido. Se me había olvidado advertirte que uno no debe presentarse jamás en París, en casa de nadie, sin que previamente algún amigo te haya advertido la historia de la familia en cuestión. A fin de no cometer alguna torpeza. Como pintorescamente dicen en Portugal, uncir cinco bueyes a vuestro carro. Seguramente para ayudar a salir del mal paso al pobre infeliz que se ha atascado. Señora.